Bueno amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo y os quiero enseñar realmente en lo que consiste. Es un carro para las chucherías. Para las chucherías o para las cositas, por ejemplo, de Navidad, en fin, esto hay que pintarlo ahora. Yo lo pintaré en rosa y pondré un lacito. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El paso principal, y vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a trenzar un alambre y nos vamos a ayudar de un taladro. Vais a ver lo fácil que es. Como podéis observar, tenemos un taladro y tenemos el alambre cogido en el taladro. Ahora vais a observar cómo se trenza. Realmente en hacer lo que es este carro. Está al mismo bruto todo. Como podéis ver, se ha hecho todo con la eléctrica. Es un carrito para las chucherías. Empezamos por las ruedas y hemos hecho los aros. Luego después hemos hecho este bastidor con dos S's, llegamos aquí y hemos hecho ya el mango del agarre, ¿eh? Como veis lo hemos soldado con unos puntos de soldadura, ¿eh? Y ya está hecho. Luego después hemos hecho los brazos que prolongan hasta llegar a un punto final, que es donde se pondrá el lazo. Así que es tan simple como esto. Mucha habilidad, sí que os digo que si lo hacéis, mucha paciencia, porque no es fácil, ¿eh? Posteriormente a esto, ¿eh?, colocamos una bandeja a medida y colocamos ya el surtido de polvorones o lo que nos parezca bien. A mí me ha gustado, desde luego, como todos los trabajos que hago, pero es un tiempo, ya digo, muy laborioso. Bueno amigos, ya hasta mi próximo vídeo, que os enseñaré cómo se hace otras cosas.